Bárbara Lamy es Premio Provincial de Danza. Lleva sobre sus hombros el mérito de mantener viva la tradición del conjunto folclórico de Cienfuegos durante 2 décadas. Es un logro que ha tenido las artes escénicas, pues nunca nuestra provincia ha tenido en toda la historia una compañía danzaria que haya llegado a esta etapa de los 20 años profesional. A muchos retos y dificultades ha impuesto esta maestra para preservar la historia de tan importante agrupación. A propósito de este aniversario 20, preparan disímiles presentaciones. El día 16 estaremos en el Boulevard Cienfuegos haciendo un pasacalle a partir de las 9 de la mañana hasta llegar a la sala de teatro Acuesta, que en las afueras haremos una representación de un canto a la paz, o sea, de una forma artística, donde tendremos algunos fragmentos de obras de la compañía. Y el día 18 a las 10 de la noche en el Tropisur estaremos haciendo un espectáculo titulado La danza a toque de tambor, donde tendremos las obras de más aceptación en los 20 años de la compañía, que algunas han sido montadas por el director y coreógrafo del Conjunto Folclórico Nacional, Manolo Miquelet. Sigue con buena salud el conjunto folclórico de Cienfuegos. La rigurosa técnica de sus interpretaciones augura a esta escuela de la danza cienfueguera un futuro prometedor, que depende también del apoyo de las instituciones culturales del territorio, fundamental para que este espacio en el que hoy ensayan y se presentan cuente al fin con la calidad que merecen los artistas. Desde Cienfuegos, Anay González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.